Boa noite. Oi. Bem-vindos. Bem-vindos à segunda noite da nossa conversa. Sim, eu estou olhando caras conhecidas, novas caras, bem-vindos todos. Só para saber, se hablo em espanhol, quantas pessoas entendem o que estou dizendo? If I speak in English, how many of you understand? Ok, tudo bem. Muy bien. Então, bem-vindos. Eu sou Isabel Velázquez, para aquelas pessoas que não me conhecem. Eu sou professora pesquisadora da Universidade de Nebraska, em Lincoln, Estados Unidos. Alguns de vocês já me conhecem. Conversamos ontem. Eu pesquiso o mantenimento e os padrões de mantenimento e perda do espanhol em comunidades dos Estados Unidos com índices de baixa vitalidade etnolinguística. Me interessa também a experiência e a produção cultural das latinas, dos latinos nos Estados Unidos. E o foco da nossa oficina hoje é o que chamamos alternância, o cambio de código. E agora, vou mexer com vocês. Vamos falar de los retos que presenta para los traductores la traducción de textos que fueron escritos originalmente con alternancia de códigos inglés y español. Antes de hablar de eso, quisiera dar una introducción breve a lo que son los fenómenos de contacto lingüístico y al final de esta sesión me gustaría compartir con ustedes la idea de que la alternancia de códigos, lo que en inglés llamamos code switching, no es un fenómeno aleatorio, no es un fenómeno desordenado, es en realidad un fenómeno lingüístico que tiene su propia estructura gramatical, como vamos a hablar de él. Me gustaría, como este es un taller, me gustaría que parte del trabajo hoy lo hagan ustedes. Entonces, si les parece bien, yo voy a hablar un poco. Después de esa introducción, vamos a organizarnos en grupos de 5 personas y vamos a trabajar. Atención, no hay examen. No hay examen. Es para mí importante que aprovechemos la oportunidad de aprender unos con otros, ¿verdad? Después de este periodo en el que vamos a trabajar juntos, vamos a compartir con los demás qué fue lo que aprendimos. ¿Les parece bien? Muy bien. Empecemos entonces. Les pido disculpas porque está un poco oscuro aquí mi transparencia. Y sería bueno que pudiera hacerlo avanzar. Eso. Muy bien. Antes de empezar a hablar específicamente de problemas de traducción, de retos de traducción, me gustaría hablar un poco de las comunidades de habla, las comunidades bilingües en los Estados Unidos. Y quisiera comenzar con esta cita, es una cita de un texto clásico de la escritora chicana, de la teórica chicana Gloria Anzaldúa. Ella habla en esta cita de esta hibridez, de este espacio intermedio entre dos culturas, que es también un espacio de significación. But Chicano Spanish is a border tongue which developed naturally. La variedad lingüística chicana es una frontera lingüística que se desarrolló de manera natural. El cambio, la evolución, el enriquecimiento de palabras nuevas por invención o por adopción han creado todas las variedades del español chicano. Un nuevo lenguaje, un lenguaje que corresponde a un modo de vivir. El español chicano no es incorrecto, es una lengua viva, es una variedad lingüística viva. Como contexto, quiero decir que no todas las variedades de español que se hablan en Estados Unidos son español chicano o español mexicano-americano.
hay muchas otras variedades de español que se hablan en Estados Unidos. Sin embargo, esta cita me parece que es importante porque también hace referencia a un movimiento cultural, a un movimiento político que hace posible que yo esté con ustedes hoy. El movimiento chicano, para aquellos de ustedes que no saben, es un movimiento por los derechos civiles de los mexicanoamericanos. En particular, empieza con los trabajadores agrícolas en el estado de California y posibilita, a través de una lucha política, que una primera generación de estudiantes mexicanos y mexicanoamericanos ingresen a la universidad pública en Estados Unidos. Yo nací en México, yo fui una estudiante internacional en Estados Unidos, yo enseño español, yo hice un doctorado en español. El motivo por el cual eso fue posible fue porque las comunidades trabajadoras mexicano-americanas se organizaron en los años 60 y en los años 70 para garantizar el acceso a la educación. Es importante que yo les dé también ese contexto. Ahora, Gloria Anzaldúa habla también de todas las variedades, que forman el repertorio lingüístico, en este caso de una persona mexicano-americana, pero podríamos hablar de cualquier otro hablante de español en Estados Unidos. Para algunos de nosotros, la lengua es una patria, que va más allá del suroeste, porque muchos chicanos hoy en día viven en el Midwest, en el este del país, y porque somos un pueblo complejo y heterogéneo. Hablamos muchas lenguas. En realidad ella está hablando de muchas variedades lingüísticas. Algunas de las lenguas, algunas de las variedades lingüísticas que están en nuestro repertorio son las siguientes. Hablamos inglés estándar, cuando estamos en la escuela o en el trabajo o en el congreso. Hablamos inglés de la clase trabajadora. Hablamos español estándar, hablamos español mexicano estándar, aquellos de nosotros que somos mexicano-americanos, hablamos español del norte de México, hablamos español chicano, variedades regionales en contacto con el inglés, hablamos el español en contacto de Texas, Arizona, Nuevo México, California, y hablamos también pachuco, una variedad lingüística intergrupal que se desarrolló en la ciudad del Paso, Texas, a partir de los años 50. ¿Significa que vivimos en uno de esos espacios? No. Significa que como personas bilingües y biculturales, navegamos en esos espacios. Usamos la variedad que es adecuada para cada espacio y para cada interlocutor. Esa también es parte de la competencia bilingüe. Más adelante en esta conversación vamos a hablar de qué retos presenta para un traductor, para una traductora, trabajar con estos textos, ¿verdad? Primera idea, a lo largo de esta conversación voy a presentarles algunas ideas que me gustaría compartir con ustedes y que me gustaría que llevaran con ustedes después de nuestra conversación. Primero, para hablar de la alternancia de códigos, del cambio de códigos, del uso de más de una lengua en un texto literario o en cualquier tipo de texto, es necesario primero hablar del contacto entre lenguas. Y cuando hablamos del contacto entre lenguas, en realidad estamos usando una metáfora, porque el contacto es siempre entre seres humanos, ¿no es cierto? Entonces, el resultado del contacto prolongado, intenso y sostenido entre hablantes de más de una lengua, el resultado de eso son siempre, predeciblemente,
fenómenos de contacto lingüístico específicos. Es decir, cada vez que dos o más comunidades de habla conviven en el mismo espacio geográfico de manera intensa, prolongada, sostenida, el resultado son fenómenos lingüísticos específicos. ¿Cuáles son estos fenómenos de contacto? Depende de la intensidad del contacto y depende de la tipología lingüística de las lenguas que están en contacto. Cuando el contacto es superficial, el resultado es la adopción de palabras mediante préstamo. Todas las lenguas vivas que están en contacto con otra toman prestado una lengua. Y si ustedes están pensando que el portugués brasileño no tiene préstamos, quiero recordarles que alguno de ustedes hizo yoga hoy, desayunó yogurt y se lavó la cabeza con shampoo. Todos esos son préstamos. Por no hablar de préstamos más antiguos, ¿verdad? Cuando el contacto se intensifica, el resultado es el uso de una estructura lingüística de la lengua A con el vocabulario de la lengua B, lo que llamamos calcos lingüísticos. Hay también cognados falsos, que ustedes ya conocen, y hay lo que es nuestro enfoque, nuestra conversación de hoy, que se va a enfocar en este tercer tipo de fenómenos de contacto, que es el cambio o alternancia de códigos. Hay estructuralmente dos tipos de alternancia o de cambio. Durante esta conversación voy a hablar de cambio de código o alternancia de código. Estoy hablando de lo mismo, es exactamente lo mismo. Hay dos tipos de cambio en términos estructurales, lo que llamamos cambio interoracional y lo que llamamos cambio intraoracional. El cambio de códigos interoracional significa que hay una frase en una lengua y otra frase completa en la otra. El cambio de códigos intraoracional quiere decir que ese cambio entre dos lenguas se da dentro de la misma cláusula, dentro del mismo sintagma, ¿verdad? Hace un momento acabo de dar una definición muy poco elegante, vamos a dar una definición más elegante, de lo que es el cambio de códigos o la alternancia de códigos. Es el uso de dos o más lenguas por el mismo hablante, en el mismo turno de habla, y en nuestro caso, para nuestros propósitos, en el mismo texto. Es regido por la estructura de cada lengua, las dos lenguas contribuyen elementos estructurales. La alternancia de códigos intraoracional, es decir, la alternancia de códigos que se da dentro de la misma cláusula, es el resultado de una competencia lingüística avanzada. Alguien estará pensando, en este grupo estarán pensando quizá, ¿cómo una competencia bilingüe avanzada? Cuando yo estoy aprendiendo francés y me olvido de la palabra, uso una palabra en portugués, porque no sé muchas palabras en francés. Cuando yo estoy estudiando inglés y me olvido de una palabra, uso una palabra en portugués. No es una competencia lingüística avanzada. Es importante mencionar que hay dos procesos distintos. La alternancia o cambio de códigos, de la cual vamos a hablar hoy, y la mezcla de códigos, lo que en inglés llamamos code mixing, que en español llamamos mezcla de códigos. La mezcla de códigos es una característica
del proceso inicial del aprendizaje de una segunda o una tercera o una cuarta lengua. Son procesos lingüísticos distintos. La mezcla de códigos es un proceso temporal en el desarrollo de una segunda lengua. No estamos hablando aquí de eso, ¿verdad? La mezcla de códigos es cuando yo olvido una palabra y sustituyo con un elemento léxico de mi lengua dominante. De eso no estamos hablando hoy, ¿verdad? Son dos procesos distintos. Otra pregunta muy común, otra idea muy común, es la idea de que esta mezcla, hablar más de dos lenguas a la vez, usar más de dos lenguas en una sola oración, más de dos lenguas entre oraciones, es algo nuevo, es un fenómeno nuevo, es informal, es desordenado. Para una persona monolingüe, puede parecer un proceso raro, extraño, arbitrario. En realidad, me gustaría proponerles que no es un fenómeno nuevo, no es un fenómeno nuevo ni siquiera en la literatura. En La Guerra y la Paz, gracias al trabajo de Olga Henry, quien por cierto hizo una tesis doctoral contando todas las ocasiones en las cuales Tolstoy alterna entre ruso y francés en La Guerra y la Paz, tenemos que en un libro clásico, fundacional de la literatura universal, hay nada menos que 1.196 casos de alternancia entre ruso y francés. Para aquellos de ustedes que se mueran de la curiosidad y no pueden seguir viviendo sin esta información, les voy a decir que 587 de ellos fueron cambios entre oraciones, es decir, Tolstoy escribe una oración completa en ruso y después una oración completa en francés, y 571 son cambios intraoracionales, es decir, que Tolstoy usa francés y ruso en la misma cláusula, ¿verdad? Ahora hablemos un poco más del caso específico de las comunidades bilingües y de la producción literaria bilingüe de Estados Unidos. Hablemos entonces de la alternancia de códigos, que esta es la segunda idea que quiero compartir con ustedes, la alternancia de códigos como práctica sociolingüística compleja. Dije hace un momento que hay dos tipos de alternancia de códigos, la que llamamos alternancia interoracional, el cambio se da entre oraciones, hay algunos ejemplos ahí, en este caso, and then I asked her qué pasó, la primera parte en inglés, la segunda en español, alternancia de códigos intraoracional, el cambio se da entre cláusulas, dos carros chocaron en la esquina, la alternancia está dentro de la misma cláusula, y también hay una tercera variedad, el tercer tipo de alternancia de código, que es el cambio en los marcadores de discurso. Los marcadores de discurso son aquellas partículas, aquellas partes que están marcando cómo va avanzando el discurso. En este caso, you know, te estuve esperando 3 horas. You know, no está ofreciendo información adicional, está solamente haciendo avanzar esa frase. Ahora, una pregunta relevante es, ¿por qué las personas usan dos lenguas en el mismo turno de habla? Es una pregunta válida. La respuesta, como la respuesta a las mejores preguntas, la respuesta es depende. ¿Depende de qué? Depende del entorno físico, en dónde estoy. Depende del interlocutor, con quién estoy hablando. Depende del tema, de qué estoy hablando.
y depende, y esto es muy importante para nuestro taller de hoy, de la identificación grupal. La alternancia de códigos sirve en el lenguaje hablado y en el lenguaje escrito, como vamos a ver hoy, para aproximarnos socialmente o para marcar una distancia social. Entonces, ¿cuándo alternamos? Depende. ¿Dónde estamos? ¿Con quién estamos? ¿Qué estamos diciendo? ¿Para qué estamos diciendo eso? ¿Y qué tan próxima o qué tan distante me siento de la persona o de con quien estoy hablando o del lector a quien me estoy dirigiendo? La alternancia de códigos, como cualquier otra variedad lingüística, tiene limitaciones estructurales, tiene una gramática, requiere conocer de manera intuitiva, desde luego, poseer, tener internalizada la estructura de las dos lenguas. Es decir, que si existe una gramática de la alternancia de códigos, también existen las alternancias agramaticales. ¿Qué quiere decir? Una frase que un hablante bilingüe no reconocería como una frase bien formada. De hecho, les voy a contar un secreto, es muy fácil, muy fácil saber si una persona creció en una comunidad bilingüe o no. Y escuchen bien, no es lo mismo decir saber si una persona es bilingüe o no. Una persona puede ser bilingüe, pero no creció en una comunidad bilingüe. Una manera muy fácil de saberlo es que esa persona no sabe hacer alternancia de códigos. Una manera muy sencilla de saber que un escritor o una escritora está imitando y está imitando mal la voz de un personaje bilingüe, es que ese personaje bilingüe no sabe hacer alternancia de código. Algunas limitaciones. Esto lo sabemos gracias al trabajo bastante pionero, al trabajo muy temprano en los años 80 de Poplack y de Sankoff y Poplack. El principio de morfema libre. ¿Qué es esto? Que en la misma palabra no mezclamos la morfofonología, no mezclamos la forma de la palabra dentro de la palabra. Dentro de la cláusula sí, dentro de la palabra no. Ese es un principio estructural fundamental. El segundo es lo que llamamos el principio de equivalencia estructural. ¿Qué es eso? Que la alternancia, que ese cambio se da en puntos en donde la estructura de la lengua A y la lengua B coinciden. Hay puntos específicos en esa estructura en donde puede darse ese cambio y puntos en los cuales no. Voy a mostrarles algunos ejemplos. En español, en el caso de la alternancia entre el inglés y el español, hay algunos puntos estructurales, hay algunos momentos, hay unas partes de la estructura en donde puede alternarse. Tres ejemplos solamente, entre el sujeto y el predicado. Es perfectamente posible alternar lenguas entre el sujeto y el predicado. My mom ha cambiado su horario 3 veces. Sujeto, predicado, sin problema. Entre el verbo y el complemento. Perfectamente, sin problema. Su hijo es super cute. Perfectamente. Entre la conjunción subordinante y la cláusula subordinada. Perfectamente posible ese cambio. I went to buy some fruit porque no había en la casa. Entonces hay puntos estructurales en donde podemos hacer ese cambio y otros en los cuales no. Yo dije hace un momento, no todos los casos de alternancia son casos gramaticales. No todos esos cambios funcionan. No todas esas alternancias serían reconocidas por una persona bilingüe como algo que está bien dicho o bien formado.
algunos casos de estructuras agramaticales, estructuras que no funcionan. La mezcla de un pronombre crítico y un verbo conjugado, de un verbo finito. She lo wants. No funciona, no funciona. De hecho, una persona bilingüe le dice she lo wants y los cabellos detrás del cuello se le hacen pronombre sujeto, yo went to school. Nadie en la vida real va a decir yo went to school, no funciona. Adverbio negativo y un verbo conjugado. El no is very friendly. El no is very friendly no es una estructura en la vida real. El verbo haber y un verbo en participio. She had venido ayer. She had venido ayer. No funciona tampoco. Todo esto podría discutir otros límites estructurales de la alternancia del código. Mi punto aquí, no quiero cansarlos con esto, mi punto aquí es que la alternancia de códigos como práctica lingüística requiere una competencia lingüística avanzada. No es aleatoria, no es mezclada, es una práctica lingüística específica. Cuando usamos dos lenguas en el mismo estrecho de habla, en el mismo turno de habla, ya dije cuándo, depende dónde, depende con quién. La pregunta ahora es, ¿para qué? Podríamos decir, para llenar una laguna léxica, quizás se nos olvidó algo. ¿Es posible? ¿Para decir algo que no sabemos decir? ¿Es posible? Sí. Pero esa es la menos interesante de las razones por las cuales alternamos de código. Cambiamos entre una lengua y otra. ¿Para qué cambiamos de código? Para decir lo que otra persona dijo en la lengua en la que lo dijo. Es decir, para citar a otra persona. ¿Para qué cambiamos de código? Para repetir lo que ya se dijo. Para hacer un sumario de lo que ya se dijo en la otra lengua. Para codificar emociones. Y mi favorita, que vamos a explorar hoy, para cumplir una función retórica o expresiva. Esto es, para jugar con el lenguaje, para hacer poesía, para hacer chistes, chistes que solamente son chistosos si habla las dos lenguas. Es decir, para construir un tercer espacio de significación. Este es un ejemplo, la letra está muy pequeñita, entonces voy a leerlo. Este es un ejemplo de la función retórica de la alternancia de códigos entre el inglés y el español. Este es un poema del escritor chicano José Antonio Burciaga, que nació en El Paso y que falleció en 1996, se llama Bilingual Love Poem. Your sonrisa is a sunrise that was reaped from your smile, sowed like a semilla into the soul of my soul. With ardent passion ardiente, sizzling in a mar de amar, where more is amor, in a sea of sea, filled with the salt of salt, in the saliva of the saliva that gives sed but is never sad. Two tongues that come together is not a French kiss, but bilingual love. Quisiera compartir con ustedes otro ejemplo antes de ponernos a trabajar. Y tiene que ver con nuestra tarea hoy y nuestra tarea como traductores. Mona Baker, profesora de traducción, Mona Baker habla del significado, del concepto de significado evocado, lo que llamamos en inglés evoked meaning. Habla de un nivel adicional de significado que se construye en el texto traducido, en el texto meta,
mediante la interacción de dialecto, es decir, diferencias regionales, temporales o sociales, y el registro, lo que llamamos campo, tenor, modo, etcétera. No me detengo aquí porque ustedes ya aprendieron eso en sus clases. Lo que es importante para nuestra conversación es que al traducir un texto, el traductor, la traductora que hace bien su trabajo, tiene conciencia de esta capa adicional de significado que está en el original, y ese es su reto, cómo pasar ese significado del original al texto meta. En el caso de la producción que incluye alternancia de código entre inglés y español, esa alternancia, ese cambio de lengua, es parte, es el vehículo de ese significado evocado. Quiero mostrarles un ejemplo extremo de alternancia de códigos, un ejemplo extremo de cambio de códigos. Es un ejemplo que voy a tomar del libro Killer Crónicas, de la autora mexicano-americana Susana Chávez Silverman. Es un ejemplo, es un segundo ejemplo, de la función retórica y la función de identidad de este uso de más de una sola variedad en el mismo texto. Killer Crónicas son 25 crónicas fechadas entre el 2001 y el 2004 y fueron escritas, Susana Chávez Silverman las escribió, entre California, Buenos Aires y México. En este libro, la alternancia cumple una función referencial. Este cambio cumple una función referencial o una función deíctica. ¿Qué es eso de una función deíctica? La deixis es una propiedad de las lenguas humanas que son aquellas palabras que nos indican, deixis viene de apuntar, nos indican quién está hablando. Cuando yo digo hablo, la conjugación está diciendo que yo estoy hablando. La deixis temporal son aquellas partículas en la lengua que nos dicen cuándo sucede algo. Hoy, ayer, mañana, son todas palabras que tienen una carga deíctica temporal. Tenemos también elementos de deixis espacial. Estas son las más divertidas. Aquí es aquí. Aquí es aquí. Son aquellas palabras que cambian de significado cuando cambia la orientación espacial de quien las está diciendo. Aquellas palabras que tienen una carga espacial tienen una carga de deixis espacial. Hablemos en los textos escritos. Los textos escritos tienen elementos que identificamos como rasgos de deixis textual. Aquellas construcciones en un texto, por ejemplo, como dije antes, para concluir, en primer lugar, en segundo lugar, todos aquellos elementos de un texto que marcan mi posición como lectora en el texto. Eso es deixis textual. Y finalmente, la más interesante para mí, la que llamamos deixis social. Las lenguas humanas tienen elementos que nos permiten distinguir la distancia social entre los hablantes o entre quien escribe y quien está leyendo. En el caso del español, por ejemplo, un pronombre personal sirve no solamente como marcador de deixis personal, sirve también como marcador de deixis social. Tú, usted y vos gramaticalmente se refieren a la segunda persona del singular. Pero socialmente
se refieren a relaciones sociales totalmente distintas. Esa es la de ixis social. Entonces, ahora que hablamos de estas variedades de ixis, regresemos al trabajo de Susana Chávez Silverman. Quiero mostrarles este ejemplo porque quiero mostrarles cómo la alternancia de códigos es de ixis. Marca una relación. Vamos a ver de qué manera. Este segmento, este pasaje que yo escogí para compartir con ustedes, es parte de una crónica de tres páginas, que se llama Little White Car Stolen Crónica. Pertenece al libro Killer Crónicas. Es un texto de tres páginas. En esas tres páginas hay más de 70 cambios de código. Es un texto que funciona, es un texto que cumple su función, es solamente un texto en el cual la alternancia de códigos nos está diciendo algo, algo importante. Y me van a perdonar que yo no hablo español argentino, entonces mi pronunciación del español argentino va a ser horrible. Le pido a todos los argentinos, presentes, pasados, futuros y porvenir, que me perdonen. Okay. ¿Hay cuánto siento lo del robo del pobrecito White de tu auto, explotante, upside down en el parking garage de tu casa durante las famous apocalyptic inundaciones de Blanco Encalada en Belgrano del 2001 y before that, exparador en la esquina de las Heras y República Árabe Siria, ex Malavia, como siempre recalcaba mi landlady, para llamar desde tu celular, para convocar a citas restauraneras en Palermo Viejo, Jalapa, Barrio Norte, Teatriz, Palermo a Secas, Garbis, Big Mama, On Hare Street, Jade, Lindo Jardín, Café de Sartis, en Armenia, etc. Ay, cuánto habría que lamentar la pérdida ahora en el current savage economic clima de la Argentina, with even less chances than ever de recuperación, al parecer, de ese tiny defiant car weaving in and out cual mosquito ebrio. ¿Es suficiente saber inglés? No. ¿Es suficiente saber español? No. ¿Es suficiente saber inglés y español? No. Porque hay una relación con el lector que solo existe en ese significado evocado. Vamos a hablar de eso. En este texto tan corto, vamos a encontrar cambio o alternancia entre lenguas, cambio o alternancia entre dialectos de la misma lengua, entre registros, más formal, menos formal, entre espacios de representación, Argentina, California. Dije hace un momento que la alternancia de códigos es una competencia lingüística específica. No voy a detenerme en mencionar cada uno de estos, solamente quiero mostrar como ejemplo en dónde está cambiando de código Susana Chávez Silverman, dentro del sintagma nominal, dentro del sintagma adverbial, dentro de un sintagma preposicional, en un sintagma adjetival, en una oración subordinada, etcétera. Para terminar esta idea y antes de empezar a trabajar juntos, quisiera proponerles que en este texto la alternancia, el cambio de códigos, cumple una función referencial, es una expresión de identidad, una función pragmática, cumple también una función retórica o expresiva, juegos de palabras, un tercer espacio de significación, y sobre todo, y más importante para mí, una estética bilingüe. Este uso, ahora que ustedes vuelvan a su casa, si se van a llevar una sola idea, me gustaría que fuera esta, este uso de la alternancia de códigos como recurso literario requiere del dominio de la sintaxis, la morfología, la fonología, el léxico y la pragmática de ambas lenguas y constituye un ejemplo extremo de competencia
bilingüe. Ahora, más para nuestro propósito, ¿cuáles son algunos retos de traducir un texto como el que ustedes acaban de leer? ¿Por dónde empezamos a traducir? ¿Qué traducimos y qué no traducimos? ¿Qué es la traducción de un texto como este? ¿Cuáles son algunos retos de traducir un texto que incluye cambios de código? Después de esa introducción, vamos a organizarnos en grupos de 5 personas y vamos a trabajar.